ve toda la situación del hospital? ¿Está conforme con cómo está el hospital? Sobre todo no el de niños, sino el hospital Ramón Santa Marina. Bueno, primero la pregunta que me haces, que esté conforme, yo te diría que nunca. Segundo, el hospital central es un hospital que tiene muchos años, sí, más de 120 años, donde, bueno, hay que hacer muchas modificaciones, las estamos haciendo. Tenemos, bueno, hemos puesto una cocina totalmente nueva, estamos haciendo un cerramiento de la cocina, estamos licitando dos ascensores nuevos porque no están en condiciones, esto hay que decir la verdad, tiene mucho uso. Las camas, ya por ejemplo conseguí 12 camas articuladas, que vos las manejás como maneja el caballero del Facebook. Si te quedas solo la podés manejar. Con controles, sí, sí. ¿Qué valen, es lo que se va usando? Valen alrededor de 36 mil pesos. Me han donado 12, me ha donado Murrones, me ha donado Cañoli, me ha donado los motoqueros, me han donado, mucha gente me ha donado, y tengo que llegar a 100, así que también queda abierta la donación para Rotonda, para el... Sí, Rogelio quiere donar una camita. ¿Cuánto dijo que cuesta? 36 mil pesos. Mira, 36, pero vos mano a mano a lo mejor lo podés pechulear un poco el precio y sacarlo. Pero bueno, estamos totalmente en eso. Se ha pintado todo el primer piso, todo planta baja, se ha pintado todas las piezas del segundo y tercer piso. Ahora estamos arreglando todo lo que es las ventanas, y por supuesto va una guardia totalmente moderna y nueva. Están los planos y están trabajando en eso, y yo espero poder... ¿Para cuándo? Y te diría que mi punto de vista es empezar en marzo. Marzo. Porque ya tenés que licitarlo. Pero... ¿Y qué cambia en la guardia, doctor? No, la circulación, una forma de... Hay días que cuando llega un accidentado con problemas, es un mundo de gente que entra por un lado, por el otro, tenerlo un poco más privacidad para que el médico pueda trabajar la entrada mejor. Al hospital vos es la misma entrada casi lado, de la guardia. Sí, pero vas a entrar por un lado las ambulancias y por otro lado el peatonal. Ajá. Está muy, muy lindo, y te diría que te lo puedo presentar. Está terminado. Está terminado y está aprobado el proyecto y va a ser de avanzada. Ahora se está haciendo en la guardia, la parte de atrás, un lugar para que puedan cambiarse mejor las enfermeras, los enfermeros. Lo estamos haciendo, o sea, es permanentemente estamos haciendo algo, pero te repito, es un hospital que tiene sus años y que hay que mantenerlo. En este momento está todo pintado, está todo bien, está bien. Por supuesto, están las camas, las estamos cambiando. Esto hablando de infraestructura, sí, porque sí, hablando sí, de aparatología, hemos comprado más de 4 millones de pesos. ¿Sí? Hemos comprado, ustedes vieron, y que lo donó también la Fundación del Hospital de Niños, una mesa de anestesia que en muy pocos lugares la tienen, que sirven para adultos y para chicos con menos de 20 kilos, que vos solamente haces un cambio de dispositivo. O sea, sirven, no hay muchas mesas de esas, que sirven para tanto para chiquitos de bajo peso como para personas mayores. Vos sos un chiquito de 10 kilos, lo podés operar en Tandil sin ningún tipo de problema. Uh-huh. O sea, en ese sentido, el Hospital Ramón Santa Marina en aparatología de punta está a primer nivel. Tenés el tomógrafo que compramos hace muy poco, con 18 cortes, tenés mamógrafo, tenés ecógrafo, tenés todo, todo, y aparte compramos 1.100.000 pesos lo que es el laparoscopio nuevo, que es un laparoscopio alemán, ya que hoy en día se opera todo por laparoscopía. Lo que tenemos un poco más atrasado, que no es fácil, es todo lo que es la infraestructura. Estamos trabajando, te repito, se está terminando de pintar todo lo interno. Todo lo interno, se están arreglando los consultorios externos, un arreglo no muy profundo, porque cuando llegue el crédito, los consultorios externos pasan a Pellegrini y a Alem, te das cuenta, y ahí se modifica. Pero doctor, mientras tanto, estamos tratando que en algunos lugares que hay humedad y entra agua, lo estamos tratando de reparar. Uno de los problemas que surgieron, y esto tenía que ver con lo que preguntaba Paola en el bloque anterior, era justamente con el tema mantenimiento, pero la gente de mantenimiento. Sí, pero hay un problema ahí a nivel, como es todo, viste, este tema de municipal, están sin jefatura. ¿No es cierto? Porque están sin jefatura, muy bien, no te lo puedo decir, hay que nombrar a un jefe de mantenimiento. ¿Pero cuántos años hace que están sin jefe? Bastantes años, pero digo, ahí hay por lo menos inacción, doctor. Claro, no es inacción, son
¿Cómo te puedo decir? El sindicato quiere que sea por concurso entre los municipios. Pero está bien, pero que lleve años eso. Y no es fácil. Me gustaría que fuera a sentarte al lado mío. Y nosotros interpretamos que tiene que ser político. ¿Viste? El jefe de mantenimiento. El jefe de, o sea, porque también cuando uno se vaya, puede poner la persona que viene otro de su confianza. Bueno, ahí estamos y hemos decidido terminar y hacerlo por concurso, para que salga alguno de ellos. Bueno, no es lo que... ¿Pero esto estatutariamente dice que hay que hacer? Hay algunos cargos que son por concurso, esto es cierto, y hay otros cargos que son políticos. Como soy yo quizás, y como me gusta el hospital, yo voy día por medio, lo reviso, lo recorro, paso el dedo por todos lados, bueno, me gusta más una persona que sea de, como se dice, de mi riñón, ¿no es cierto? Bueno, habrá que ya, bueno, ahora llegamos a un acuerdo de que lo vamos a hacer por concurso. Bien. Esperemos que la persona que tenga por concurso gane bien, sea responsable. Ese es el problema, no hay otro problema. Pero bueno, estos debates en política y en la Argentina hay, son simpleza, como vos decís, que pasa tiempo, pero bueno. ¿Y están dando abasto con los servicios en el hospital, el tema de los turnos, que hace algún tiempo había bastante atraso y bastante conflicto en este sentido? En los turnos, hace falta profesionales. Los turnos en consultorios están un poco atrasados, te diría a veces a 30, 45, 60 días, no tengo por qué decirte que no. En cirugía tuvimos el problema que se atrasaron y pasaron, por ejemplo, vesículas, teníamos turno de 200 vesículas, hay que decirlo, pero teníamos roto el laparoscopio. Claro. Nosotros conseguimos un laparoscopio nacional, que me lo daban en forma gratuita hasta que, si así era la licitación, se ganara, que ahí perdés 45 o 50 días, y bueno, y los médicos no aceptaron operar con el nacional, porque no se ve de tal manera como los importados, porque vos ves los colores que te van manejando, la parte sanguínea, la parte venosa y todo eso. Estuvo parado, bueno, ahora ya están dando, se hizo la licitación y ahora hemos agregado, hemos puesto más anestesistas, y hemos puesto más técnicos, hemos puesto más enfermeras, y ahora se opera hasta las 5 de la tarde para poder avanzar y bajar todos esos turnos, ¿viste? Pero se rompió el laparoscopio. Y vos no podés estar explicando todos los días esto, y tampoco podés estar explicando que al médico, el médico tiene miedo a la mala praxis y tiene eso. Y ciertamente hay una diferencia entre el nacional y el importado. Y cuando hablan conmigo yo les digo, está aprobado por el Ministerio, ¿te das cuenta? Porque está aprobado por el Ministerio de Salud, entonces sirve. Y él te dice, sí, bueno, pero vení a operar vos. Continuamos en el desayuno con el doctor Miguel Ángel Lunghi. Intendente, se quedó con ganas de redondear el tema salud. Sí, te diría que, bueno, siempre faltan cosas y tenemos que seguir trabajando, preocupándonos. La gente tiene derecho a tener turnos mucho más seguidos, a todas estas cosas que te comenté, pero se atienden 160.000 personas en el Hospital Ramón Santa Marina, 80.000 chiquitos en el Hospital de Niños y alrededor de 70.000 chicos en todos los centros de salud. O sea, vos donde vas y te sentás, nos miran a nosotros como ejemplo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuándo lo vamos a regionalizar? Bueno, ya lo he pedido, no es resorte mío. Porque fíjate, si atendemos que ahora, a todo el mundo, ahora están se están llevando, se lo jubiló ahora, a, Ortiz. Ahora a nivel nacional se están llevando dos funcionarios nuestros para salud. Claro, o sea, Freifer y Luciano Grasso, que va a ser el director nacional de la salud mental del país. O sea, te demuestra que no llevan personas que no tengan experiencia y que donde están no se esté trabajando bien, a pesar de que reconozco que hay cosas que hay que mejorarlas y que estamos trabajando, por supuesto. ¿Y a partir de ello se va a poder gestionar algo o pedir nuevamente ya cuando ellos tengan algún otro tipo de cercanía? Ah, vamos a entrar por la ventana de la oficina de ellos, quédate tranquilo. Va a entrar por Dios. No se lo va, Luciano no se lo va a sacar de encima. Además me lo imagino por la ventana. No se lo va a sacar de encima, Luciano. Seguro.
Ya está pactado así. Ya está pactado así. Claro. Va con esa condición. Sí, sí. Para ir cerrando. Bueno, este, para la avenida, la famosa avenida. La avenida del encuentro, que la nombró Julio Licirivetti cuando vino también, y queremos saber de qué se trata. Mirá, es una idea de Julio, es una avenida que es Aristóbulo del Valle, es una avenida tranquila, es una avenida para nosotros hacer, ir mejorándola, iluminándola distinta, donde no vas a molestar a nadie. Tenés de un lado todo lo que es ferrocarriles, pero ahí vamos a hacer todos, todos los encuentros, ya sea militares, carnavales, farándula, desfiles, todos los encuentros ahí, tomando también, hemos hablado con el Club Ferro, que vos abrís el Club Ferro y pueda haber disposición para trabajar en la cancha, o dejar elementos, y también tenés el Parque Norte. ¿Te das cuenta? Y tenés solamente 17 casas, porque de un lado tenés todo el ferrocarril, del otro lado tenés este, el Ferro, que es un club que a la tardecita o a la noche no tiene tanto movimiento, y después tenés obra sanitaria y después tenés el Parque Norte. Y prepararlo todo para todos los acontecimientos que viva Tandil. ¿A partir de cuándo? Por ejemplo, este carnaval 2018. Sí, sí, sí. Ah, ya. A partir de ya. Con una iluminación de LED, viste, después empezaremos a hacer gradas para poner gradas en ambos lugares, y esas gradas se van a sacar, por supuesto, van a ser movibles, este, no tenés problema de tránsito, no parás de Avenida España. Claro, no se corta la ciudad al medio. Nada. Vos tenés, este, por ejemplo, Machado con un problema de bulevar, que ha habido siempre algún inconveniente con alguna barra que te corren del otro lado del bulevar, acá no tenés bulevar. Y bueno, y Julio le puso la avenida del encuentro para hacer un lugar oficial para los encuentros, todos los encuentros nuestros, de inmigrantes, de lo que quieras, y tenerlo todo bien preparado, este, y mejorado año a año. Para ir cerrando, y ya, bueno, es un interesante proyecto, parece, es un interesante proyecto. Para ir cerrando, doctor, lo mismo de siempre, cada vez que viene le preguntamos lo mismo. Pensando en el Bicentenario, si la salud se lo permite, ¿usted le metería para adelante? Volvemos lo mismo. Sí, siempre lo mismo. Te diría que el radicalismo en Tandil tiene muchos candidatos, muy buenos, y gente honesta y que ha trabajado, y yo estoy en el mismo pelotón. ¿Está en el mismo pelotón? ¿Y, digamos, iría a las PASO con algún otro candidato? Sí, yo no tengo problema. O sea, primero, son tres, este, ideas que tengo, que no son ideas. ¿Cómo estás biológicamente? Sí. Hay que hacer un estudio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere la Unión Cívica Radical? ¿No es cierto? Y ver cómo estoy en un consenso en la gente. Uh-huh. Si esas cosas son positivas, voy donde quiera. De claro. Usted habló de la Unión Cívica. ¿Cambiemos o de radicalismo? No están solos ahora. No, no, por supuesto, pero yo soy una persona que puedo estar equivocada o no, no tengo ningún problema de estar en el espacio, de trabajar en el espacio, pero yo quiero fortalecer el radicalismo para que se fortalezca también. Bien. Y quiero fortalecerlo a través de lo que es la PASO. Y supongamos las PASO, digamos que digamos usted participaría de las PASO, no sé, con algún otro radical y con alguien del PRO. No, bueno, el radicalismo tiene que decidir antes quién es el candidato. ¿Te das cuenta? Ah, claro. Y después vos irías a las PASO, este, con el PRO, con la coalición cívica. Pero a ver, pero ¿por qué no se podrían utilizar las PASO para eso? Para dirimir inclusive si hay más de un radical que quiere ir. No, porque eso se dirime internamente. Después en las PASO va un candidato. Lo de la fórmula Cambiemos. Sí. No, está bien, sí, sí, pero podría ser internamente también. Vos decidís quién es el candidato. Si no hay ningún inconveniente con el PRO, ese candidato va directo. A ver. Y si hay el PRO tiene un candidato respetable que quiere ser, vas a las PASO. Pero no va el radicalismo con cinco candidatos a las PASO. Pero podría hacerlo. Digo, las PASO son para dirimir las internas dentro de los partidos. Hoy Cambiemos es un espacio, es un partido compuesto por diferentes espacios. Pero interpreto que vos dividís mucho las posibilidades del radicalismo al ir, porque eso es por porcentual. Eso es otra cosa, eso está bien, lo que dice está bien. Vos tenés que ir con un candidato que decida el radicalismo, hay varios candidatos, son todos muy buenos. O sea, usted iría a las PASO con algún candidato del PRO, pero no con otro candidato radical. Interpreto que no puede ir varios candidatos radicales porque vos le das
menos posibilidad de radicalismo. O sea, después vas por quién es el segundo, quién es el tercero, no solamente... Está bien, pero es una cuestión política. Técnicamente se puede. Sí, supongo que sí. Técnicamente se puede. Por una cuestión política, usted interpreta... Yo creo que las PASO son cuando se presentan un listo, cada partido presenta un candidato. Eso, ahora, si después hace una interna abierta, no sé. Yo no es lo que, las PASO vienen a reemplazar a las internas abiertas. Sí, pero no tanto así. Vos, por ejemplo, tenés 5 candidatos del radicalismo y un candidato de... del PRO. No, lo que pasa es que hay decisiones políticas que... Se diluye mucho. Yo creo que entre los 5 tendrás que decidirse quién va y después irás con el PRO. Esto es lo que yo pienso, que me parece que es lo ideal. Bien. ¿No es cierto? Como hay otros candidatos dentro del radicalismo que puede haber, pero... que quieran ir directamente mezclado de movida. Claro. O sea, están todas las posibilidades abiertas en la democracia. Todos tienen sus ideas y me parece muy bien. La idea mía te la cuento. Claro. Así, sin ningún tapujo ni nada por el estilo. Deseo. Yo creo en las PASO. Su deseo. Sí, pero perdón. Sí. Cree en las PASO, pero con las PASO con el PRO. No con otros candidatos con, radicales. Las PASO con el espacio. Claro. Por eso. El radicalismo tiene que poner un candidato a arreglar su tema internamente. Bien. Perdón. Bueno, no, que desde su deseo, si el chequeo le da bien, la encuesta, que bueno, la última por lo menos sí, que hizo, la... Pero la 2 años, fue... Linda, es un mundo. Sí, pero usted cuántos hace que me caí de la bañadera, es un mundo. No sé si todos lo saben, pero estaba con una fractura de costilla del doctor, que ahora se anda mejor. Ando mejor. Así que iba saliendo de la bañadera y... No le hizo caso a nadie, claro. La primera pierna se me escapó y que la otra quedó dentro de la bañadera. Ajá. Y me dijeron que tenía que vivir fajado, no le di bolilla y bueno, va a durar un poco más. Bien. Seguí para adelante. Acá me dice Julio Elichirvetti algo que no llego a interpretar. Dice, no lo permiten los acuerdos provinciales de Cambiemos. De Cambiemos, adentro de la fórmula que integra el radicalismo. Eso no lo permite, dice, los acuerdos provinciales de Cambiemos. Uh-huh. Dice Julio, gracias Julio, que ahí está escribiendo y aportando. Son especificaciones concretas de Cambiemos. De Cambiemos, en ese sentido. O sea, permite lo que yo digo. Claro. Correcto. Exacto. Correcto. Por eso deberían de dirimir dentro del radicalismo para postularse pero un pero puede haber personas radical. También dentro del radicalismo que... Que se presenten quiera... por otra lista. No. Que quieran ir directamente y cómo se dirime eso sin PASO. Pero bueno, por afuera no, el que gana del radicalismo puede decir yo arreglo con el PRO y no hay PASO. Claro. Sí, ¿es cierto? Sí. Si fuera yo candidato, sí, y gano dentro del radicalismo, sí, hay PASO. Correcto. Pongámosle que del radicalismo quiere ir Lunghi, Nicolini y Frolic. Sí, y hay más. Y hay más, sí, habría más. Ahí. Digamos. ¿Y cómo se dirime eso internamente? Se vota. Se vota. Con los afiliados. ¿Usted, digamos, estaría dispuesto a someterse a esa...? Sí, paso los tres ítems. Los tres ítems, correcto. Bien, dentro de 2 años puede decirme, mire, estamos cansados de usted, viejito, vaya a su casa. Bueno, veremos a ver qué pasa. Doctor, un mensaje que quiera dejarle a todos los tandilenses, un mensaje de bueno, fin un de mensaje año que terminemos todo el año bien, todo el año en familia, con tolerancia, en paz, y que en el 18 sea lo mismo, con mucho amor, con mucha pluralidad, y que pensemos que tenemos una ciudad privilegiada, que todos la cuidemos y que todos tratemos que todos los días esté mejor. A todos los foros que yo voy, a todas las reuniones que yo voy, siempre aparece el modelo Tandil. Y no es que yo lo saque, el modelo Tandil. Me miran a mí o miran a alguna otra persona que ha ido a algún tema, ¿viste? A algún curso de economía o algún otro curso. Siempre sale. O sea, tenemos una ciudad codiciada y envidiada por todos, ¿no es cierto? Así que tenemos una sociedad muy buena, tenemos ONG espléndida, Cáritas trabaja excelente, los evangelistas trabajan excelente, no tenemos grandes bolsones de pobreza, tenemos una salud aceptable y que está a disposición de todos. La ciudad tiene algunos inconvenientes de bache, los vamos a ir solucionando, tenemos una universidad que nos da un plus, tenemos una industria de software que crece,
En este momento hay un poco de bajón, esto es cierto, en la metalmecánica, esperemos que se recupere el país y se pueda recuperar la metalmecánica que le ha hecho tanto bien a los tandilenses. Tenemos una ciudad hermosa, cuidémoslas entre todos, no podemos pensar todo igual, pero pongámonos de acuerdo en puntos estratégicos para que Tandil siga y llegue al 2023 siendo la ciudad más importante e intermedia de la República Argentina, que es una frase que yo repito en forma permanente y está muy fácil de llegar. Doctor, muchas gracias, muy feliz año. Y muy buen año para ustedes y muchas gracias, me han atendido siempre con mucho respeto, muy bien y sin ningún tipo de inconveniente. Muy amable. Gracias, gracias Mauricio Acosta también que lo ha acompañado. Tenemos que hacer la pausa, Paola. Ya volvemos.